Muy buenas, chavales. Tengo muchos colegas que me preguntaron cómo hice la imagen de mi avatar. Seguramente que muchos de vosotros ya sabréis cómo la hice, pero lo que seguramente no sepáis es cómo conseguir la imagen en alta resolución sin pagar ni un céntimo. Así que si queréis saber cómo se hace, no os perdáis el tutorial. Bien, el avatar lo vamos a hacer en esta página, faceyourmanga.com. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Nos vamos a Create, elegimos el género, chico o chica, en este caso chico, y esta es la interfaz de la aplicación para crear nuestro avatar. Este es el que viene por defecto. En mi caso, casualmente, este es el perfil de cara que escogí yo. Como veis, tenemos dos más. Aquí cambiamos de página. Aquí abajo, en azul, nos aparecerán varios parámetros que podemos manejar en cada uno de ellos. Por ejemplo, si le doy a zoom y le doy a más, pues se verá más ancha la cara o más estrecha. Yo lo voy a dejar así, por ejemplo. Y pasamos al siguiente, que serían las orejas. Estas son todas las que podemos escoger. Yo dejé estas también, que son las que están por defecto. Pasamos a los ojos. Estos son todos los que tenemos también, que no son pocos. Yo dejé también los primeros. Hay brows, que son cejas. Yo escogí estas, creo recordar. Aquí, si os fijáis, podemos subirlas, bajarlas, dependiendo de lo que estamos haciendo en cada momento, se nos activan aquí abajo diferentes parámetros. En este podemos subir y bajarlas, en esta separarlas o juntarlas, y en esta cambiar la expresión. Poner así como extrañado, para otro lado, así como si estuviera llorando, o así furioso. Si le damos aquí, restablecemos a como estaba antes. Lo siguiente sería la nariz. Como mi nariz es bastante peculiar, yo escogí esta, creo que se le parece bastante. Pero como veis, tenemos alguna más. Pasamos a la boca. Estas son las que tenemos. Tenemos dos páginas. Podemos ponerlo sonriendo, con la lengua por fuera, enfadado, sonriente. Yo escogí esta, si no recuerdo mal. O esta, con la boca más grande. No, esta. Ahora nos vamos a Lines. Esto, como veis, es para las mejillas. Si queremos ponerle ahí patitas de gallo, mejillas ahí en plan manga, típico de los manga. Al fin y al cabo es una apariencia manga, como dice la página. Esto para viejito, y tenemos mogollón de ellas. Yo creo que no puse ninguna, así que lo dejo con ninguna. En Details podemos añadir lunares o manchas en la piel, ojeras, lunar gordo, verrugas, etc. Yo, como tengo la piel de porcelana, no puse nada. Otras marcas, pues si somos del Himalaya o Tíbet o de dónde son estos, estilo Krilin. Cicatrices, tenemos aquí, pero vamos, de todo. Incluso una gota, si somos muy de sudar. Si tenemos antenas, podemos ponernos antenas. Una tirita, otra. Si nos tiran un bote de pintura por la cabeza, en fin. Si será por opciones. Yo tampoco puse ninguna. Sideburns, que son patillas. Aquí lo tenemos, yo como tampoco llevo, pues ninguna. Bigote. Barbita tal. Yo tampoco le puse nada, así que cero. Y barba. Yo, como me suelo afeitar una vez a la semana, pues le puse así, barba de varios días. Tampoco se la tenga poblada como este o como este. Entonces lo que más se acerca quizás sea este. Es el que más me gustaba. Siguiente, pasamos al pelo. ¿Corto o largo? Obviamente el mío es bastante corto, entre corto y ninguno. Tenemos aquí desde calvo un poco por ahí por el lado, este recién rapado, este un poquito menos rapado. Esto ni de coña es el mío, esto menos. Veis que tenemos otra página más. Y yo creo recordar que le puse este. Muchos de vosotros, cabrones, en los comentarios me pusisteis: ¡ah, te has puesto pelo y tú no tienes pelo! Es verdad, pero es que en ese entonces este era el que más asemeja. Pero ahora estoy viendo que tengo esta opción, que quizás se asemeje más a cómo estoy actualmente. Porque ya os digo que cuando creé el avatar fue mucho antes de YouTube y yo no nací con este pelo, yo tenía más, que lo sepáis. Aquí, en este icono de aquí, seleccionamos ropa, si la queremos básica, clásica, extra, etc. Yo no me acuerdo muy bien cuál escogí yo, creo que escogí una camiseta normal y corriente, quizá esta es la que está por defecto, pero veis, aquí tenemos varias opciones, tenemos camisas, tenemos ropa del ejército, de fútbol americano, chaquetas, tenemos corbatas pajaritas, tenemos collares de perro, bufanda, etc. Todo esto se van sumando, ¿vale? Todos los que vayamos poniendo. Tenemos sombreritos,
de diversos colores. Ya os digo que este es súper personalizable. Bueno, yo creo que solo puse camiseta, así que el resto me lo saco todo. Camiseta, y aquí, como podéis ver, también podemos escoger colores. Lo voy a poner negra, por ejemplo. Y el pelo, que no me acordé antes, yo no es que sea muy moreno, soy moreno pero tirando a castaño, o sea que este. Siguiente, este número 10, ¿qué nos indica? Pues para meter, poner logos o letras. Aquí tenemos letras, y esto es donde se pone la camiseta. ¿Lo veis? No pongo nada, y de logo pues podemos poner el que queramos. Tenemos aquí muchos donde escoger. Superman. Yo no voy a poner ninguno, y pasamos al siguiente, que son gafas. Gafas, obviamente, yo sí llevo. Podemos poner de mogollón de tipos. Y las que más se asemejan a las que llevo yo, pues son... Creo recordar que yo puse estas, pero con los cristales más claritos, así. Aquí tenemos para collares también. Yo no gasto de eso. Pendientes, menos aún. Piercings, no los tolero. Tatuajes, no llevo. Y aquí, pues, a mayores podemos poner unos deditos, ahí fumando... Una platita, micrófono, complementos. Podemos poner hasta una guitarra. Y aquí podemos poner unas gafas de disfraces. Esto creo que no estaba cuando lo hice yo. Hasta un parche, no gasto yo de esto. Y aquí tenemos para cambiar el fondo. Podemos poner un color sólido, un patrón sobre el color sólido e incluso una imagen de estas predefinidas. O del tiempo. Absurdo, la verdad. Yo creo recordar que lo puse blanco. Tal que así, porque después lo recorté y lo guardé como un PNG con transparencia. Y por último, pues tenemos para pintarnos los ojos, etcétera. Esto ya es más para chica. Por la cara, ponernos coloretes y para la boca, pintada o sin pintar. Y esto es todo. Simplemente ir trasteando con cada una de las opciones hasta que consigamos el resultado deseado. Y ya solo me queda enseñaros el truco para conseguir tener la imagen en alta definición. El truco es muy sencillo, ya veréis. El truco básicamente consiste en ampliar la página web. Con esto se nos ampliarán todos los gráficos de la página web, pero esta, en contra de lo que suele suceder, no se nos va a pixelar. ¿Por qué? Porque esta imagen es vectorial. Las imágenes vectoriales no son como los mapas de bits, no son píxeles, son realmente polígonos. Los polígonos, por mucho que ampliemos, no se pixelan. Entonces, para aprovechar toda la pantalla, lo primero que voy a hacer es poner el navegador en pantalla completa, que en Chrome se hace con F11, pulso F11, se me oculta la barra del navegador. Y ahora voy a pulsar control y el símbolo más. Sin soltarlo, veis que voy ampliando la página web. Lo máximo que me deja el navegador es 500%. Es más que suficiente. Y ahora simplemente voy a encuadrar la imagen. Aquí tengo la imagen. Veis que está totalmente sin pixelar. La encuadro para aprovechar al máximo la imagen. Bien, ahí la tengo y ahora es simplemente pulsar en el teclado la tecla de imprimir pantalla y con esto, no sé si lo sabíais, pero se nos hace una captura de imagen y se nos copia en el portapapeles. Entonces ya solo nos resta irnos a Photoshop, le damos a archivo nuevo, por defecto ya nos va a aparecer la resolución del archivo que tenemos en el portapapeles, o sea que sin tocar nada le damos a crear. Y ahora edición, pegar. Y aquí tenemos la imagen. Ya simplemente con la herramienta de selección podríamos seleccionar la imagen, imagen, recortar. Y ya tendríamos nuestra imagen en alta definición. Ahí la tenéis. Simplemente guardar el archivo y listo. Y esto es todo, súper rápido y súper sencillo, ¿a que sí? ¿Y qué? ¿Conocíais el truquito? ¿Conocíais la página? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones. Espero que os haya gustado, recortad, compartidlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like.